Hola a todos y bienvenidos a este sneak preview de Poliplasticómanos, donde nos vamos a juntar para ver las novedades que Hasbro nos ha preparado en el directo que tienen ahora mismo en Facebook. Entonces, soy Benjamín Bruña, como siempre, y doy la bienvenida a José Guerrero, que va a estar con Hola, nosotros. ¿Qué tal, José? Buenas buenas tardes. tardes. Y David Fernández, que también se ha apuntado a esta locura. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Con ganas de ver qué nos quiere enseñar Hasbro? Ay, nerviosos. A ver qué vemos. A ver qué nos quieren enseñar estas buenas gentes. Según todas las filtraciones, parece que vamos a tener cosas interesantes que ver. Así que esperemos que se cumpla. Sí. Porque con el descalabro de no tener Comic-Con, como ya comentábamos el otro día en Poliplasticómanos, no sé si lo llegamos a comentar o fue al día siguiente, cuando se canceló la convención. Las marcas yo creo que tienen que aprovechar todo el ámbito que les da Internet para presentar las novedades que tenían preparadas. No sé cómo lo veréis vosotros. Pues que no les queda otra. Entonces, esta es una opción, bueno, por lo menos interesante. Antes ya se hacían retransmisiones de algún panel vía online, aunque había evento, pues ahora solamente nos queda la retransmisión online. A ver qué tal está. Vamos a ver qué nos enseñan. A ver qué quieren. Se supone que ahí está y que para el día 4 también todas las páginas de Star Wars están confirmando que hay una especie de celebration online con paneles, pero vamos, eso será más global y me imagino que irá destinado también al tema de tráiler, novedades y lo que tuvieran también preparado de cara al verano. Aunque la celebration no se ha cancelado. Todavía. Todavía no Todavía. Están sabemos, no ahí. sabemos qué pasará. Están en fechas límite, ¿eh? Para las finales de agosto todavía no está tan claro si se va a poder o no. Y ellos están aprovechando eso para tener ese impasse de agarrarse un clavo ardiendo. Pero vamos, la Comic Con se ha cancelado, la Joe Fest también se ha retrasado. David, me parece que la de Master del Universo también se había retrasado, ¿verdad? Sí, O no, se ha cancelado. cancelado. Se ha cancelado. Está todo el mundo igual. Y todos tenemos ansias de ver novedades. Estamos en casa todo el mundo. Y queremos que nos hagan pasar un rato ameno viendo a base de novedades y de ilusión. Esperemos que no nos falle Hasbro y no nos presente una tanda de refritos. Lo que no sabemos es qué va a pasar con las exclusivas de las diferentes convenciones. No sabemos qué va a pasar. ¿Y tendrán Hombre, distribución, no tendrán distribución o qué pasará? eso me imagino que irá a través de cada marca, al final se lo guisará y se lo comerá. Y aprovecharán para atraerlas a través de sus webs. No es de extrañar. ¿Quién ha sido hoy también? Que han anunciado periodos más de ampliación de preorders también. Me parece que era Super 7. Entonces, yo creo que tirarán por ahí. Es que es la única vía que les queda. Lo que ya no sé es cómo nos afectará a nosotros como europeos. Si pasará como con Hasbro Pulse, que es solo para Estados Unidos. O darán vía libre a que se envíe a todos los países. Bueno, muchas de las exclusivas eran presenciales, así que lo que sí también es curioso que todas estas presentaciones y tal podrían dar lugar a un nuevo concepto de venta que podría ser simplemente a través de Internet, dejar los intermediarios, crear las grandes empresas, sus distribuidoras online y saltarse a los intermediarios y terminar con la... Digamos que con la venta presencial. Podría ser el inicio de una nueva era más salvaje en el tema de la venta a distancia. Hombre, es lo que están intentando, ¿eh? Lo que pasa es que el tema todavía hay mucho dinero que se mueve en la distribución y en las tiendas. Entonces no sé hasta qué punto les es rentable cortar eso de raíz. Quizá eso beneficie también la distribución a la venta online. Podría facilitar un poco el tema de la venta o los juguetes, ser la salvación de ir directamente ya a un público adulto, Sí, no, directamente. no. Sea, Está el público. claro. Que Hasbro se deje ya de hacer inventos raros, teniendo en cuenta la experiencia de episodio 8 y 9, y tirar directamente a lo que les da dinero. Porque las colecciones como la que está saliendo de G.I. Joe ahora o la de Vintage de Star Wars, pues está visto que orientada principalmente a coleccionista, pero un niño también la va a querer. Entonces, Sí, pero al final la base tiene que ser la que
la que tire del dinero, y parece que últimamente lo que más está tirando somos los adultos. Los únicos que tienen, a ver, si le tienes que dar a tus hijos una barra de pan o un muñeco de Star Wars, pues la decisión es lógica. Un El muñeco de muñeco de Star Wars. Que se entretenga. Que se entretenga y no llore. Bueno, se nos ha unido uno más para esta tarde de charla entre colegas. Tenemos a Alberto Gracia, propietario de Atlántica 3.0. ¿Qué tal, Alberto? Hola, ¿qué tal, chicos? Pues mira, Buenas aquí tardes. dispuestos a ver lo que Hasbro nos quiere enseñar. Pues a ver qué nos da. A ver qué quieren, a ver qué muestran. Estamos comentando toda la perspectiva de cómo se pone el panorama de las exclusivas este verano, sin convenciones y sin eventos, que imaginamos que tirarán por venderla directamente online, a través de sus canales. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Tú ahí tienes, estás más metido que nosotros en ese fregado. Bueno, sí, ahora mismo hay unas cuantas distribuidoras que están pujando fuerte con Hasbro, han hablado con ellas, muchas de ellas lo hicieron antes del confinamiento en la feria de Nuremberg y bueno, creo que durante el año ha habido una buena rotación de producto de Hasbro y han venido prácticamente todas las novedades, incluso bastantes exclusivas, con lo cual podemos estar bastante contentos. Y se supone que el plan de las distribuidoras españolas era traer absolutamente todas las exclusivas, ¿no? Vamos a ver. Ojalá, yo si me traen el ojo de serpiente soy feliz. Hombre, el ojo de serpiente va a venir seguro porque, como tú descubriste, porque eres un crack, viene en la primera web de G.I.O., así que Nah, pero no va a no, haber problema. el otro. Bueno, el El otro otro. veremos, veremos, Esperemos, esperemos, tío. veremos. En fin. Pero bueno, ya queda muy poquito para que empiece el directo, que hoy está centrado en Star Wars, en Black Series y en Vintage Collection, que Vintage, la pobre, sale con cuentagotas, últimamente. Bueno, es cierto que sale con cuentagotas, pero también es verdad que están siendo waves bastante buenas. Y muchas veces es mejor esperar un poco y que se ajusten un poco al ritmo de lo que estamos viendo. Yo creo que están haciendo un poco un ajuste a lo que han sido las películas, las series, y vamos a ver. No descarto que de Mandalorian se metan muy a fondo con personajes que de momento no eran muy secundarios, tipo Quill. Bueno, veremos qué pasa. Hombre, con Quill tendrán ahí su tirón, ¿eh? Es un buen personaje para tener figura. Exactamente. Ahora se han centrado básicamente en tres, que han sido Cara Dune, ha sido Mando y ha sido The Kid, ¿no? Baby Yoda. The The Child, eso de Kid, Child, sí. digo Tienen yo. ahí entre Moff Gideon, el cliente y alguno más, hay tirón de figuras, eso está claro. De hecho, yo creo que Claro. Mandalorian es la gran apuesta de Hasbro también. Sí, sí, Porque sí. el mercha que han sacado es brutal. Desde luego. Sí, En sin cantidad. película además a la vista y demás, y habiendo funcionado bien la primera temporada, yo supongo que pujarán fuerte porque llegue al plástico lo que nos están vendiendo en la tele. Yo creo que sí, hombre. Ya el mando ya tiene sus dos versiones. Así que ya queda poquito No, para bueno. ver. O sea, para Está. pilotar al mando no hay muchas más opciones. No, está claro. Yo, por ejemplo, se ha visto con Hot Toys que van a por todas. Sí, Sí, no, está Orgi. claro. Eso es. Que Hot Toys al acabaremos final viendo tiene que al. pisar sobre seguro siempre. Acabaremos viendo al grupo salvaje del episodio 6. Pues no te extrañe, ¿eh? No te extrañe, porque hay parte del grupo salvaje que está medio confirmado que vuelve. Entonces, no te extrañe que los terminemos viendo en figura. Además, es que también es que el grupo está muy bien hecho, porque es lo que decimos siempre. Es una combinación, tío, de personajes que sabes que molan. Porque hay una Sí. Twi'lek, hay un Zabrak, hay otro Twi'lek, hay un androide asesino. Hay cosas que sabes que van a funcionar y yo creo que eso lo terminaremos viendo.
Y hay un pistolero que también sí. tiene su tirón. Bueno, parece que ya va a empezar el directo porque ya está cargando. Vamos a ver. ¿Hay nervios? Bueno, sí, siempre hay nervios con estas cosas, tío. Sobre todo de ver las novedades. Esto es como cuando nos pasábamos las noches en vela para ver la Comic-Con. Uh-huh. Yo estoy como si estuviera en la ferretería Gran Vía. Igual, ¿no? Total. Qué escaparates, macho, qué escaparates. Qué maravilla, tío. De eso haremos un programa, de recuerdos de aquellos años y de escaparates que nos volvían locos y la cabeza del revés. Y del Jumbo, tío, no sé si os acordáis. Sí. Qué bueno, tío. El Jumbo, que luego algunos Jumbos fueron también Galespris, esto es... y luego Simagos. Eso es. Yo me acuerdo del Jumbo, muchos PVPs reventados ahí, abiertos, que habían robado las figuras. Veía los cartones ahí triturados en el suelo. Y no había un look, vamos, ni queriendo. Ni Harto a Whisky. Había figuras que eran imposibles de encontrar, tío, en esa época. Bueno, ¿quién de vosotros ha usado de pequeño otra figura que no era Luke de Luke? Porque yo he usado al Cloud Car Pilot de Luke y al Soldado Rebelde de Hoth. Los he usado de Luke. Yo utilizaba el Stormtrooper. Sí, ¿no? El Hard Torso, tío, además el español. Pero además Hard Torso o Hard. Y era el que usaba. Buenísimo, tío. Yo es que no jugaba con ellos. Yo pillaba robots y alienígenas. Los que básicamente jugaba era con los bichos raros. Mi abuela decía, ¿cómo te pueden gustar estos bichos tan feos? Pero ahí estaban el Luke y el Han y el Obi-Wan no jugaba con ellos. Ahí se quedaban, en la caja. Qué crack. La verdad que sí, que los padres y las madres te regalaban los bichos más feos, era tremendo. Yo me acuerdo que mi madre me regaló dos figuras de Star Wars, una fue Squeehead y la otra fue Greedo. O sea, dije, muy bien, vale. Genial, me hacía mucha ilusión porque que te cayera una figura era casi imposible. En aquella época. Sí, hombre, cuando caía algo te podía dar tanto en los dientes, tío. Correcto, en aquella época pasábamos un poco de aprieto en casa, así que el Squeehead era bienvenido y el Greedo también, no había problema. No, además que lo que hablamos muchas veces es que ahora nos parece que 325 pesetas es poco, pero 325 pelas en la época era pasta, ¿eh? Y eso que tú lo recuerdas ya igual un año y medio después, pero la gente que no íbamos al centro y que comprábamos en el barrio era un pelín más caro. Y a lo mejor incluso un año o dos antes, yo recuerdo perfectamente que eran 495 en mi barrio. Bueno, chicos, esto va a empezar. Los dos encargados de Hasbro están exactamente igual que nosotros, en casa. ¡Qué buena gente! Sí, hombre, también vaya situación, tío. Sí, sí, tremenda. Así que vamos a ver si no se enrollan mucho y nos muestran algo interesante. Pues hombre... Ya os digo, tengo muchas ganas de ver cositas nuevas, ¿eh? Después de la última tanda que enseñaron con el mando en Beskar y el Akbar y alguna figura más, yo creo que hoy lo van a dar mucha caña al tema. Vamos a ver si hay alguna sorpresa tipo una Tidirion, que sería lo suyo. La falta de previsión de Hasbro ha sido, con respecto al Mandaloriano, ha sido culpa de Disney, ha sido... ¿Una política hecha a posta o qué ha pasado para que no hubiera prácticamente nada? Bueno, yo lo que he leído sobre ello y sobre todo sobre lo que respectaba a Baby Yoda es que les importaba bien poco anunciarlo porque querían guardar el secreto de la serie para que no hubiera spoilers y saben perfectamente que si no se vendía ahora se iba a vender estas navidades que vienen, ¿sabes? O sea, bueno. Sí, lo del Mercha eso lo dijo Favreau también, que lo habían mantenido muy en secreto por el tema de The Child. Uh-huh. Porque al final, si os dais cuenta, hay escenas del tráiler en las que está el niño y tú en el tráiler no lo has visto. Correcto. Porque hay una escena que es el mando caminando desde el sol hacia la cámara y ahí está ya con la cuna del niño y eso en el tráiler no sale. Yeah. Entonces es así. Pero vamos, es lo que dice Alberto, yo estoy de acuerdo con él. Ya era un momento que les daba lo mismo una cosa que otra porque sabían que lo iban a vender. Uh-huh.
Así que vamos a ver si ya arranca esto. Están dando las gracias a todo el mundo por estar pendientes. Y que están pensando pues en utilizarlo mucho más para este tipo de relaciones con los fans. A ver. Nada, poca cosa de momento. Que le digamos qué pensamos sobre el sistema, yo creo que está bien. Si al final es que es un acercamiento que la propia tecnología nos está llevando a ello en todos los frentes. Uh-huh. Y Hasbro con esto la verdad es que va con un poco de retraso. Nada, siguen hablando de lo maravilloso que es hacerlo. Fenomenal. Pues ya esto habrá que ver también, hombre. Ahora también tendrán que preparar de cara a todo. Me imagino que de la séptima temporada de Guerra Clon también veremos algo. También deberíamos ver algo. Pues sí, seguramente. Mira, veré. Empezamos con The Mandalorian. Empezamos con el Mandaloriano. Que está claro que es lo que más fuerte ha pegado. Perdonad, chicos, porque sabéis que soy un poco novato con este tipo de cosas, pero me recuerda un poco esto a la noche de los Oscar. Sí, es igual, nos está quedando igual de profesional. Esto igual que cuando lo del Canal Plus comentaba la noche de los Oscar. Bueno, pues ya estamos con un Baby Yoda. Pero en esto no dicen de qué tamaño es. Es con ropita, así que imagino que es el animado, me parece. Pero nada. Sí. Vamos con un poco de retraso con respecto a ti. Sí. Sí, 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 sí. Vamos porque estamos tirando mucho de con las cámaras. Apagarlas si podéis. Pero sí, es el Yoda animatrónico de Hasbro, que lo han debido vender como rosquillas. Ah, sí. Aquí está. Mm. Muy mono él, con su manta. Bonito colgante. Sí, va con su colgantillo. Va con todos los detalles. Lo que más mola es el colgante. También un Monopoly. Esto no mola, ¿eh? Esto hay poca chicha de momento. Es muy raro que te guste el colgante a ti, Benja. Sí, sí, no. Yo, no sé, a veces me dan esos puntos. Digo, ¿sabes? Voy a comprarme algo así relacionado con Boba Fett. Porque me ha dado, pero... Como pero parte bueno. Crítica, que sabéis que siempre soy la parte crítica, espero que no haya cometido el error que cometieron con el Furby de Yoda en su momento. Me lo ha recordado un montón. Que era de goma y se cuarteaba con el tiempo. Se rajaba de ese látex. ¿Te acuerdas del Tron de las Cavernas, David? Igual. Exactamente, de la misma época, igual. Además. Sí. Es que eso es muy, muy duro. Madre justo mía, lo que estaba pensando. Pero sí. Bueno, ya lo que van a por todas, ¿eh? Porque ya un Monopoly de Star Wars y que la portada sea Baby Yoda es... Exactamente. Vamos a tener Baby Yoda en la sopa, pero os diré sí, una no, cosa. No. Se sale. Sí, hombre, no, está claro. ¿Es un Monopoly adulto o es de para niños? Tiene pinta de que tiene es para... Tiene pinta de infantil. Sí, infantil, sí. Tiene pinta de infantil. Van a sacar los tíos con barbas. Sí, son los dos. Aquí son los dos que controlan la línea, no te los pierdas, ¿eh? Mira, atención, que sacan una figura. A ver, ¿qué es? Nada, la de The Child, que Alberto se va a ocupar de surtirnosla. Ahí está. Que es muy mona y es muy pequeña, ¿eh? Es súper cani, tío. Yo no sé si vosotros comprasteis o visteis los Porg de para Black Series, que era una cajetilla de tabaco. Sí, pues esto tiene pinta, ¿eh? Y además con un precio muy bueno, no sé si eran... Con el descuento de socio en la tienda, no sé si eran 9,95 o algo así. No. Ah, esta es precioso. Esta se sí, va a vender. Sí. Se va a vender esta, pero que ni te lo crees. Pero está muy bien orientar también un poco de la línea al tema complementos, porque esto al final no deja de ser un complemento. Totalmente. Pero sacar este tipo de packs, yo creo que al final te enriquece una colección, ¿eh? Sacrílego, decir que Baby Yoda es un complemento. Hombre, es un personaje, pero el tamaño de la figura, tío, es un complemento. El tamaño es de complemento R2-D2. Claro, y como está presentado, es un complementillo, es como los Porg.
Esto es como la figura de episodio 3, cuando te comprabas al bebé Luke y Leia. Dice, no te estás comprando Obi-Wan, te estás comprando una figura de Luke. Y Leia. Eso es. Pues esto es igual. Y de regalo te dan un Obi-Wan. Ojo, que si me dices si prefiero tener el Baby Yoda presentado de esta manera o que me lo claven como una figura de Lux, con otra vez con el mando, prefiero que lo saquen así. Sí. Está claro. Bueno, es monísima. Sí. Es muy bonita. Seguimos con Black Series. Bueno, vamos a ver. De alto detalle, todas esas cosas, super articulación, buenos materiales. Que desvelaron muchas hace un mes con la, pues lo que ya vimos, el mando en Beskar y Akbar. No, ya no me acuerdo cuál más vimos. Vimos un montón. Vamos, un montón, unas cuantas. K9, ¿no? Sí. O Power Droid es una cosa escandalosa. Es mola. Mola. Pero no, hoy van a enseñar más figuras. O sea, que genial. Yo creo que esa wave llegará aquí en julio-agosto. Habrá que verlo, tío. No sé, yo con el tema cómo está el transporte y todo, llega un momento que digo, mira, ya cuando llegue, llega. Yo por la información que manejo de distribuidores es la fecha que me están dando. Te la están dando, ¿no? Pues guay. Un Stormtrooper. Un nuevo Stormtrooper de Black Series, esculpido. Muy bien. Pero de mando, dentro de mando, me imagino, ¿no? Lo aprovecharán y lo meterán en la línea de mando. Solamente están mostrando clarito, la figura, ¿no? De momento. Sí, no, muy blanquito. No viene con él. Sí. Muy lindo, lo que sí parece que juegan muy bien, mucho mejor con el tema de articulaciones. Y el plástico también parece que ha cambiado un poquito, ¿no? Que el del primero era como un poco más mate. Sí. Y aquí es un poco más brillante. Las articulaciones pintan muy bien. No lleva cartuchera. No. Bueno, pero también es el prototipo, vete a saber. O bueno, no me he fijado yo si en el mando llevan cartuchera los troopers que salen, macho. Creo que sí, pero no estoy seguro, ¿eh? El casco del que está mostrando ahora el responsable de diseño es diferente porque tiene marcas en la parte superior. No sé si es una marca de Hasbro, de algo de tipo prototipo, o que va a ser así. Sí, no, es una figura totalmente nueva. Sí, es lo que dices, ¿no? Que parece que tiene un impacto en la cabeza. Sí. ¿Ves que sí, que es un prototipo lo que está mostrando? Claro, el tema que es eso, es que este formato les permite pues por mostrarnos las cosas en el estado en que están, de avanzadas. Hombre, vale que el trooper está bien, ¿no? Pero yo espero que nos revelen, que nos revelen algo más. Mira, un clon. Un clon trooper de gris que, si no me falla a mí la memoria, es del destacamento que está en Coruscant. Camino trooper. Ah, no, mira, en camino. Vale, habrán aprovechado las mismas técnicas. Muy bien, pues otro clon para los amantes de los clones, que ahora estarán muy arriba con Clone Wars, pues tiene pinta de figurón. Tiene pinta, sí, buena figura. Fase 2. No, es que no decepciona. Las figuras de los clones siempre están muy bien, tío. La verdad que está muy buscada, ¿eh? Sí, a mí la de Rex me parece flipante. Que espacien tanto la tirada de las figuras, hombre, joroba un poco, pero también, tal como está la economía, da tiempo a recuperarse un poquito. Sí, también hace que te piques con otras series con las que no pensabas picar, mientras, entre horas, como quien dice. Oye, muy bonito el diseño de la hombrera, me gusta mucho. Sí. Está muy bonito. Mira, se van a Vintage Collection. La serie limitada de ya no sé cuántas figuras. Camino de las 200, vamos, ya, ¿no? No sé, yo ya me perdí. Pero a ver, no, lo bueno de Vintage es que al final es global, tío. La presentación y el tamaño de para 3/3 cuartos y la calidad que le meten es brutal. Claro, si es que los 3/3 cuartos
Yo creo que se van a quedar exclusivamente ya para Star Wars. Sí, no, mira, ya para Star Wars o para temas retro. Por sí, o sea, quiero decir, el tema retro, todo lo Mira, que es... Luke es un trooper. Hablábamos antes de qué figura utilizábamos, pues un Luke es un trooper de Vintage Collection. Muy bien. Salió hace poquito Han Solo, ¿no? Pues ya tiene el Ya tiene al compañero. compañero. Además, estos son figuras que yo creo que llegaron a estar en prototipo en Vintage, ¿no? O sea, en Vintage, ¿no, Alberto? Bueno, no, el Luke salió en Power of the Force, es El Han Luke Solo la que salió, se quedó a medio claro, camino. Luke Sí, sí, salió sí. de las últimas 17, Sí. y el Han Solo se quedó en camino, pero esta salió. Sí. Y con una peculiaridad, esta figura solía amarillar muchísimo. Los plásticos, al final. Y además mucha gente tenía el casco perfecto y el cuerpo amarillo, una cosa Rarísima. rarísima, sí. Bueno, pues esta está ya lista para pre-order. Que eso también lo prometieron en el directo de hoy, que según terminas el directo, ellos iban a hacer un. Ya podía haber figuras en pre-order. Y ahora Perfecto. se van a centrar en el 40 aniversario del Imperio. Que eso también es otro de los grandes momentos. Bueno, a ti ya te anunciaron el Boba Fett Carbonized, así que... Sí, yo ya estoy tranquilo con eso. El Boba Fett y el casco. Yo no, yo ya este año con cuatro cosas ya voy servido, ¿eh? Va bien, va bien. Entre esto y los Joes. Nada, un vídeo muy emotivo de Imperio Contraataca. Bueno, José, ¿te vas a meter los Joes de 6 pulgadas o qué va a ocurrir ahí? Voy a intentar que no. Voy a intentar ser fuerte. Al Nada. final me tocará gastarme una pasta en la Waifu 1 cuando ya no la tenga nadie. Pero voy a intentar ser fuerte. Bueno, dejaré una en el almacén por si acaso. Vale. Bueno, pues si a alguien le interesa el dato, ya saltó el idiota que con el dato, 166 cartones de Vintage Collection. Pues mira, Hasta casi ahora. 200. 166 cartones numerados, que luego aparte están las exclusivas, los packs de 3, etcétera, etcétera. Y los 12 primeros que creo que llevan una numeración independiente. Debe haber unas 200, contando variaciones y cosas así, de las que tienen dos versiones y tal, y variaciones de cartón, unas 200, más o menos, poco menos. Pues nada, lo que viene siendo una colección limitada. Sí, lo que viene a ser dos paredes de tu salón, una cosa así. Nada, esto es como la colección de cómics de Transformers, ¿eh? Una colección limitada de 60 y tantos números. Claro. Mira, están anunciando ahora una exclusiva de Pulse, Star Wars Toy Timeline, que vamos a ver qué es esto. Ah, son vídeos, vale. Sabéis que en Pulse, que es la plataforma que tiene Hasbro, pues, para comentarnos sus nuevos productos, exclusivas y demás, hay también una sección donde tú puedes ver vídeos de qué es lo que están desarrollando o presentarte nuevos productos. Es brutal el que presentan el Snow Speeder. Pues ahí vamos a tener ahora ya una colección de vídeos de Star Wars. Estupendo. Muy bien. Mira, ¿ves? Pues por ejemplo la moto de Enfys Nest. Sí. Está genial. Es como una retrospectiva histórica. Me parece muy bien. Mira, por ejemplo, están enseñando la moto Jet. Y toda la evolución que ha tenido a lo largo de las colecciones. Oye, es un punto muy chulo, ¿eh? Sí. Como observación diré que ese comentario que acabas de hacer es de viejuno, tío. ¿Cuál? Porque no nadie con menos de 40 años diría MotoJet. Ah, bueno, ya. Iba a decir Speederbike, pero al final no ha podido. No ha podido, no ha podido, tío. Que lo sepas. Lo sé, lo sé, lo sé, tío. Bueno, mientras que no hablemos de los milicianos. Eso, dejar los milicianos tranquilos, ¿eh? Uf. Nada, igual, pues sí, vale, una perspectiva de todos los productos. Está bien. Está chulo, tío. Así tiene la gente un poquito de historia del juguete, que hasta que hemos llegado a estos estándares de calidad hemos pasado por muchas cosas. Sí. Pues Bueno. si esto está ya subido, creo que tengo entretenimiento para esta noche, Sí. Bueno, no sé si dejártelo ver, ¿eh? Que tienes que trabajar. ¿eh? Bueno.
¿Cómo saben que nos tienen que dar, tío? En el año 97, después de tantos años, tío, fuimos como locos a comprar a un Luke que estaba más cachas que Schwarzenegger, a una Leia terrorífica, y aún así fuimos todos de cabeza, tío. Sí, hombre, era la baza, ¿eh? Y era el Total. momento también. Yo todavía me recuerdo en el año 96 diciendo, no, 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 solo me voy a comprar el R2 y por tener... Y por tener un R2, ¿no? Sí. Claro. Dos mil y pico figuras después. Yo empecé diciendo que solo iba a comprar las que no tuviera ninguna versión de esa figura. Eso empecé diciendo. Bueno, autoengaño está guay. Sí, 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 es sí. lo que mola. Al final acabas pagando 10.000 pesetas por un Easy Esa era tremenda, ¿eh? Tip. ¿Eh? Esa era brutal, tío. Esa era Sí, brutal, sí, sí. chavales. Yo la tengo, Mira, ¿eh? vuelven al tema de The Child. Con los diferentes The Child. Ya, el Easy Tip era muy bueno. O el. ¿Cuál era? El Focus también era una pasta, ¿eh? En su momento. También. Sí. Yo recuerdo el City. Había ¡Qué unas cuantas, tío. bonito! Madre mía. No La haber peleas por la lista. escala, ¿eh? No, no, no. Aquí puedes elegir el que quieras, tío. Sí. Aquí puedes elegir lo que quieras. El Es que al espécimen va final. a ser, bueno, No, hombre. van a quemarlo. No, yo creo que es la idea, ¿eh? Sí, vamos, Es vas a la tener idea. desde modelos 1.1 hasta, ya te digo, tamaño 3 cuartos, habrá 5 pulgadas, Ya, un 3. 6. Pero un 3-3 cuartos del niño tienes que verlo con lupa, ¿sabes? Eso Sí. es, vamos. La escala 1.1 va a ser tamaño Micro Machine. En la escala 1.1 está la figura de Saizu y el Hot Toys. Que son tremendas. Que una va a casa. Mira, ahora vamos un poco con la Carbonite del 40 aniversario del Imperio. Pues están haciendo un poco repaso de lo que nos han presentado. A ver qué tienen nuevo. Eso es el Boba Carbonite y el Stormtrooper Carbonite. Que ole también, ¿eh? Que han sacado un trooper nuevo y este va a ser el trooper viejo. Anda que se han molestado. Están chulas las Carbonites, la verdad. Ah, el packaging es muy chulo, tío. Sí. ¿Podrías recordarnos qué es lo del carbonicete? Sí, carbonícete simplemente pues como una pintura metalizada de las figuras. Entonces algunas figuras tipo el Mando o Boba o el Stormtrooper y también me parece que salieron en carbonícete las de toda la Wii del Mando, ¿no, Alberto? Ha salido, que yo sepa, una de las hermanas, la sister. La segunda hermana. Sí, la segunda Sí, hermana. toda esa Y Wii. ha salido, creo que, un trooper. ¿Puede ser un flametrooper? No recuerdo, pero puede ser. Han salido en carbonizo y nada, es un acabado metálico en las pinturas. Básicamente, pues también lo que hablamos muchas veces, pues si te gusta mucho un personaje y quieres tener todas sus versiones, vale. Si no, pues a lo mejor no merece la pena. Yo, por Claro. ejemplo, el Boba sí, me flipa. Pero vamos, yo es que eso soy fácil. Vale, vamos a ver si nos enseñan algo de Imperio, porque están haciendo mucho hincapié en el Imperio contraataca. ¿Darth Vader Carbonite? No, a ver. Sí, parece. No se ve bien en el vídeo. Sí, pero sí. Sí, Darth Vader Carbonite, 40 aniversario. Bueno, era de esperar. Era de esperar, hombre. Pues muy bonito, me recuerda. Salvando las distancias al famoso Vader plateado de la Toy Fair. Sí. A ese rollito. Más bonito este, yo creo. Sí, hombre, más. Porque es más. Hombre, aunque es carbonizado, no es tan monocromático. Y el Aunque Exacto. aquel Vader molaba mucho, que era cromado. Que son de los pocos plateados que había cromados. Ese Vader y el R2. Sí, muy chulo. Sí, que es un poco más azul para darle el rollo de brillo. Bien, muy bonito para los fans de Vader, pues una compra obligada, está claro. Cuando saquen las del retorno del Jedi será Darth Vader carbonizado. Vale. Carbonita. Vale, exclusiva de momento, por lo menos en Estados Unidos, de Amazon. Vale, bueno.
Bueno, eso es lo que hablábamos antes con Alberto al principio. Es que las exclusivas, nosotros no podemos tener ese concepto tan claro como ellos. Exacto. Pero sí, muy muy bonita, ¿eh? Le están dando vueltas y la verdad es que la figura es flipante. Además tiene pinta, va sobre el molde nuevo que van a sacar también en la colección, o sea que bien. Ya no sé cuántos Vaders hay en Black Series, tampoco hay una exageración, pero... No. A ver, espera, que siguen, ¿no? Siguen sacando cosas de la caja. Otro Baby Yoda. Madre mía. Otro más. Es que hay de todos los tipos y colores, ¿eh? Madre mía. Mira qué bonito en la foto. La verdad es que a nivel de diseño es que es tremendo el personaje. Es más adorable, no puede ser. Ah, míralo, toda, es que es. Es que es un armón, ¿no? Sí, es todo lo que quieras. Sí, sí, sí. Con su ranita azul al lado. Sí, no, no, hombre. Con su cuenco, con. Nah, yo tengo. Que esto en Navidades lo va a reventar. Tengo. Tengo una teoría súper absurda, pero yo creo que es un clon de Yoda. A ver por dónde va la temporada, tío. Porque el tío, ¿os acordáis en la serie? El de barbita, el que iba a trabajar con él, no se sabe para qué. Sí. Sí. Ese lleva un escudo de los caminianos en el hombro. Sí, sí, sí. Hombre, de no, algún sí. lado, por lo menos tenemos que explicar de dónde ha salido. Y coger ADN de Yoda, los caminianos le vieron un par de veces. A ver qué nos van contando. Mira, el Boba Fett, del 40 aniversario, pero esto es el que ya salió. El de la San Diego Comic Con. Yo creo. First time, pero este es. Sí, por los colores yo creo que es el de la este San Diego. Es el que está allá. Porque tiene los colores de Kenner, ¿no? Sí, sí. Es el que está en el blister, ¿no? De 40 aniversario que ya está a la venta. Sí, que dicen que era muy bueno, que les explotó la cabeza de lo bonito que había quedado. La verdad es que es una combinación de colores que es muy, muy bonita. Es muy chulo, sí. Vale, y que basado en esto nos van a hablar de una nueva figura también. Pues venga. A ver quién es. Por el 40 aniversario del Imperio. Vamos a ver. Un pack con Tukus y Furlong. Buenísimo. Bien. ¿De 6 pulgadas? Sí. Aunque ya están. Vamos a ver qué vale. Aunque están, no, los muy pocos. ¿Os acordáis? O sea, que sacaron un pack igual, en 3/3 cuartos. En 3/3 cuartos, sí. Correcto. Sí, que igual, también fue igual. Fue de una convención o algo, pero lo sacaron en 3/3 cuartos. Y esta vez han hecho igual. Han metido las de 6 pulgadas, le pegarán alguna mano de pintura, claro, una caja doble con los blisters. Sí, pero 4 Alum, el que salió en el pack es diferente. Están cambiados los nombres. Exactamente, ese es el detalle, ¿no? Ahí está la gracia. Claro, claro. Furlong claro. Es Tukus y Tukus es Furlong. Vale. Buenísimo. Eso es. Yo no sé si la capa del traje, la especie esta de albornoz que lleva es diferente. Es diferente, habría que verlo. A lo mejor también la pintura de Furlong. Sí, puede que sean colores más Kenner. Igual, para quien se quiera arriesgar, disponible en Amazon desde la 1:30. El pre-order. Pues bien, hombres, al final le están reutilizando mucho, ¿eh? Sí. Sí, yo esperaba una Leia Bespin, la del vestido rojo. Rojo. Esperaba también un Lobot. Vale, ahora están hablando otra vez de la línea de 40 aniversario de Star Wars, que lo petó. Os confirmo ahora mismo que el Tukus que salió de Black Series 6 pulgadas, la capa es oscura. Pues sí, eso es clarito. Claro. Han hecho lo mismo que la colección Vintage. Claro, no la sí. De los años 80, sino la de Vintage Colección. Claro, esos son los colores y originales. Igual la mancha esa roja que lleva. Vale. Bien, hombre, está bien.
Ya el tema es que tampoco se ponga muy complicada. Bien, bueno, A estos ver. son los dos surtidos que ya conocíamos Sí, también. de las 6 pulgadas de Han Solo en carbonita. Qué bueno. Acaban de enseñar un Han Solo en carbonita tal cual en el blister. Y si lo Oh. hacen bien y es lo que nos estamos esperando, ¿detrás vendrá un Han Solo o no? Yo creo que Sería lo no. suyo. Sería lo suyo que se abriera el molde y apareciera Han Ya Solo aparecía detrás con un Han camisa. Solo. Sería lo suyo, sí. Yo creo que están aprovechando el molde del famoso Han Solo en carbonita que viene con el Boba Fett. Exactamente. Pero mira, viene una peana muy chula. Está muy bonito, ¿eh? Sí. Sí. Sí, sin paliativos. Está muy, muy, muy bonito. Para los coleccionistas, recordarles que el Hot Rebel Soldier, que ha tenido mucho tirón y lo van a incluir en la nueva Wave otra vez, para repetir Wave, dentro de la caja que viene otra cara, la del bigote. Sí, es verdad, ¿eh? Estuve viendo yo el otro día una foto en Instagram y da un montón de posibilidades esa figura, es brutal. Así que habrá gente que lo abrirá con mucho cuidado, tío, cambiará la cara para tener dos blisters ahí diferentes. Pero está muy bien, me ha sorprendido el Han, ¿eh? O sea, vuelve a ser reutilizado, pero me sorprende que se animen a sacarlo, porque yo creo que la gente estaba como loca buscando un Han de 6 pulgadas. Exacto, pero yo creo que no va a venir con Han, ¿eh? Va a ser No, 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 solo. no, es macizo, lo han enseñado por detrás y es Ah, o macizo. sea que más. Vamos, macizo, hueco, cerrado, como lo queráis. Sí. Como lo queráis ver. Como Podrían la que haber. venía. La que venía en la plataforma del Slave One, parece. Igual. Podrían haberle puesto LEDs. Pues también. Mira, están hablando del fan choice, que es Luke Skywalker en Dagobah. Claro que no hay Comic Con, que estaba planeado ser una exclusiva. Así que, mira, lo están enseñando con el Yoda y la mochila. Muy bonita. ¿Y vendrá con Yoda y mochila? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Hombre, me imagino que será una deluxe. Claro, Con será todas. el pack grandote, el que sacaron el Claro, año pasado. Sí. la Comic Con siempre suele ser una figura más grande. Claro, sí, Sí, es míralo, donde. justo. Justo. Me gusta mucho el blister de Black Series con el logo del Imperio. Tío, me pasa lo mismo con el droid de Sonda. Que lleva ese logo de Imperio Contraataca. Me parece genial que lo retomen. Sí, mira, pues justo te viene completo. Muy bonita, ¿eh? Sí, 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 sí. Se preciosa. abre. Muy bonita. Sí, luego habrá que ver si podemos sujetar a Lucas. Sí, está claro, pero. ¿El Yoda cabe en la bolsa o hay que quitarle la mitad del cuerpo? Uf. No has podido ver en la foto. No, en la foto no, no, en ese punto no lo han enseñado. Se ve pequeña, ¿no? Quizá la bolsa para poder meter Se ve un el. poquito estrecha como para poder meter todo el Yoda. Sí. Pero a lo mejor también habrá que ver qué es cuerpo y qué es tela. Claro. No, eso tiene que ser tela seguro, si no, no entra. No, pero me refiero de volumen, ¿sabes lo que te digo? O sea, que a lo También. mejor el cuerpo tiene menos volumen para que entre. Eso es. Pero muy bonita la figura y muy bonita la presentación, ¿eh? Me gusta. Nada, siguen igual, que estará disponible para reservar para el otoño y que vamos a cambiar a lo siguiente. Vamos a ver. Mientras que no enseñen otro Monopoly, no vamos mal. Yo cruzo los dedos porque le tengo muchas ganas al rumor del nuevo playset de la cámara de congelación. Ah, no, mira, son los Childs pequeñitos que tiene Hasbro también en disponibilidad, pero vamos, no creo que sí, míralo. Que hay tres packs dobles para coleccionar, con distintas caras, que es como un poco más caricaturesco. Pero bueno, hombre, después de lo que llevamos, esto es un poco un jarro de agua fría. Aunque esto se va a vender como rosquillas. Yo de playset me gustaría que volviera a sacar el tanque Bacta. Qué bonito era ese, ¿eh? Era precioso. Además, el detallito de que le soplabas por el tubo, se lo llenabas de agua y Y salían salían las burbujas burbujas, tío. de la cara de Luke. Muy bueno. La verdad es que los diseñadores de Kenner eran muy buenos en esa época. Nos van a revelar un producto de 40 aniversario nuevo. Vamos a ver. Y que ya hay un invitado especial para revelarlo. Vamos a ver quién es. Venga, un trivial pursuit.
¿Ya hemos sacado el Monopoly? No, no creo. Hombre, si te sacan un Monopoly 40 aniversario de Imperio Contraataca, te puedes morir. A ver quién es. Ah, vale. Qué cachondo. Que la mujer de uno va vestida de lo que nos tienen que revelar. Que empezaron con el casco de Kylo Ren. Vale, esto va de casco, ¿eh? El Imperial Stormtrooper, Poe Dameron, Darth Vader. Las variaciones de los troopers. El Boba. Vamos, no creo que muestren el casco de Boba. No, TIE Pilot. Tendría ¿un TIE Pilot? Yo creo vamos que a sí. Verlo. El Boba prototipo. El Boba prototipo. El blanco. El Boba prototipo. El casco blanco de Boba. Madre mía, tío. El casco prototipo de Joe Johnston. Ahí te han hecho daño, Benja. Sí. Te han hecho daño y ley del mínimo esfuerzo, señores de Hasbro. Sí, sí, sí. Con todo porque mi respeto. Han tapado el bollo. Eso te iba a decir, tío, han quitado el bollo. Han tapado el bollo y el sí, resto sí, es igual. Sí, sí. Bueno, sí. Esto es útil para el que se lo quiera. Para el que se lo quiera pintar, pues se ahorra un trabajo, ¿no? Pero. Bueno, no, porque le tiene que hacer el bollo. No, pero para hacerte. Sí, pero para hacer otro mandaloriano te vale. Para mandaloriano viene sí, fenomenal. Sí, claro. Sí, sí, eso sí que es verdad. O para hacerte de la serie de cómics, digo, de animación. Sí. Igual, las mismas características. Baja el sensor. Tiene luces, tiene sonidos. Bueno, han ido un poco a lo flojo, ¿eh? De todas maneras, si hacemos recopilación de lo que nos han mostrado. Sí. Porque al final tenemos un casco nuevo, igual, que también está en pre-order en Pulse. Pero no sé, me quedo yo con un sabor agridulce, ¿eh? De la tarde. Lu es un remolde, más o menos. Lu Kus y 4 LOM también, ya lo tenían en el molde. Correcto. El pollo este, el Han congelado, lo mismo. También ya lo tenían. Sí, parece que no hay ningún esculpido nuevo. No, van a pasar ahora a la parte de... Mira, de Archive. Están hablando de Black Series Archive. Pues nada, lo que hay de momento. Me imagino que en breve mostrarán alguna figura nueva también que reeditarán. Porque desde luego esto fue un buen paso. Esta colección. Sí, en un blister más sencillo, recuperar personajes que tienen demanda. Y mejorados. Sí, porque hay unas cuantas que ya se llegaron a poner bastante, bastante complicadas. Para la gente. Eso es. Sí. Luke desde el principio, Anakin también fue brutal lo que subió de precio. Boss fue muy difícil de encontrar. Maul. Uh-huh. Sí, no, no. A mí ya te digo, a mí vamos, yo gracias al chip me compré otro Boba Fett. Y casi todas, que yo flipo que lo topen con el logo, casi todas vienen con cabeza extra. Mm. Pero tienes que ponerte lado el viste, si no, no lo ves. No lo ves. Nah, es una buena idea, la verdad. Sobre todo para la gente que se enganche más tarde a la colección. Es que Black Series lleva desde 2012, 2013. 2013, que lo hablamos el otro día. Exacto. Entonces, si tú te enganchas en 2020 una colección y tienes que tirar para atrás y quieres hacerla entera, el que sea completista, hay figuras que puedes alucinar con los precios. Exactamente. ¿Os acordáis del reportaje de Masters del Universo que dijeron que bajaron mucho las ventas porque sacaban muchos personajes nuevos, pero por alguna razón no reeditaban ni a He-Man ni a Skeletor? Ni a los clásicos, y que ellos lo consideran un gravísimo error en no haberlo hecho. Sí, no, hombre, que eso es al final tienes que tener tus personajes principales. Es lo que hablamos muchas veces de por qué siempre hay un Luke, por qué siempre hay un Han, por qué siempre hay un Vader. Porque al final esa parte también te la mantienen ellos. Eso es. Vale, el lunes va a haber más novedades, con el tema del Meet the Force. Están diciendo que van a presentar alguna cosa más que va a ser exclusiva de GameStop. Eso se ha filtrado hoy. Es un soldado purga, me parece, del último juego del ay, se me dio el nombre, Fallen Order.
Igual que Disney Plus, Disney Gallery, Mandalorian. Claro, el lunes van a tirar la casa por la ventana casi todos. O sea, que podemos considerar esto un aperitivo porque en realidad también nos ha dejado así un poco fríos. Sí, claro, no, ahora está hablando más en general pues de todo lo que están preparando en Disney Plus, ¿no? Que sabéis que también empieza la serie esta documental de Disney Gallery, que es de cómo han hecho Mandalorian. Entonces, sí, algo más tendremos. Recuérdanos el día que lo ponen. El día 4. El día 4, ¿no? El lunes. El invento para quitarme el protagonismo del 25 de mayo del 77. Ya, no entiendo por qué. Nada, por lo de May the Force. Ya, vale. ya, sí, pero no sé. Que está bien, pero que tampoco... Nunca le he visto mucho sentido. Está bien el juego de palabras y demás, pero que se vuelquen en ese día y no se vuelquen en el 25. Yo creo que es a lo mejor porque lo ven muy cerca de la Comic Con. Puede ser. Puede ser, no lo sé. Son 3 semanas menos. Sí, pero bueno, este año la Comic Con da igual. O sea, va a haber una convención online, está claro, pero... Sí, pero ahora que ya han tomado la decisión de darle fuerza a eso y van a tirar por ahí. Este año, porque cambie el tema, no van a cambiar una política que llevan ya casi 5, 6, 7 años dándole mucha importancia a ese... Sí, día. No, está claro, eso está es. Claro. Para que es la dirección que ellos han querido tomar. Sí. Pero... Sí, también porque aglutina otros estrenos en mayo. Como no todos fueron el 25, evidentemente... Y las tres, quiero recordar, si no me corregís, que las tres películas fueron en mayo: Imperio, El Retorno y. Hasta Disney todo ha sido mayo. Sí. Eso es. Digamos que el concepto de la fuerza aglutina más que el hecho de. Para las nuevas generaciones, seguramente el episodio 4 no sea lo más. Lo preferido. No, está claro. Mira, le están preguntando ahora que por qué si hay tanta demanda de más 3/4. Dentro de la comunidad, que si veramos más figuras en esa escala. Y vamos, le va a decir que lo que importa son las ventas. Te lo digo yo. Lo va a decorar. Así que definitivamente que habrá más figuras en esa escala, en Vintage Collection, que están sus planes. Eso es, vale, pues ya nada, sí, que habrá, pero hombre... Sí que vivimos un ritmo ya que es muy diferente al que vivíamos, por ejemplo, a principios de los 2000, ¿no? Que todos nos acordamos perfectamente. Sí, nada que ver. Pero también es lo que dice David, es que hay que dar un descanso a la cartera. Ahora hay mucha más variedad que había en principios de los 2000. Al final, si empiezas a sumar colecciones, sí que tienes mucho volumen. Pero claro, tienes distintos formatos. Depende de si tú coleccionas varios formatos o solo un formato. Que en colecciones solo 6 pulgadas o 3/4, pues bueno, al final lo vas haciendo con más tranquilidad y con menos esfuerzo, que también se agradece. Sí, no, está claro, es que también ya llegó un punto que ya se saturaba todo. Claro, yo por ejemplo, siempre me acuerdo con episodio 3, que lo hablábamos el otro día, José, y yo, el día que salieron, y yo creo que a las 2 semanas estaba comprándome la tercera wave. Claro. Claro, efectivamente. Es que al final, episodio 3, la colección, sin contar variantes, creo que llegó al número 72 de figuras y salieron todas en menos de un año, diría. Es complicado mantener el ritmo. Sí, porque murió episodio 3 y empezó OTC, si no me falla a mí la memoria, ¿no? Sí, justo. OTC, y después de OTC saltamos al 30 aniversario. No, sí. Después de OTC no, Saga. Saga, correcto. Saga, y de Saga 30 aniversario. Lo que no hay muchas noticias es de las series pseudo-infantiles. Puede ser que al final ha tirado la toalla Hasbro. Me refiero al tema Galactic Heroes, Galaxy of Adventures, todo este tipo de cosas semi-caricaturescas. O incluso la colección que estaba sacando Disney, exclusiva de las tiendas Disney. No hay mucha referencia. No han funcionado muy bien, por lo que yo sé. Es que no han ido bien. De Disney, ha anunciado una exclusiva que es el Prof Droid en metal, en Elite Series. Sí. Han anunciado hoy, Bayer. Pero es que no ha tirado tan bien como ellos esperaban. Que Elite Series han acabado saldando todo. Sí. Todo, absolutamente todo. Elite Series no es un buen producto para... O sea, es bonito si no lo sacas de la caja. En cuanto lo sacas de la caja... empiezan a desconcharse toda la pintura y a saltarse y tienen un equilibrio pésimo. Claro, porque es que es metal, es que pesa.
Claro, sí, y cuando se caen, se parten. Sí, no, no, está claro. No, pero bueno, ahora mismo Disney tiene una exclusiva de las tiendas que se llama una colección que se llama Toy Box, que es. Sí. Que digamos que los de Galaxy of Ventus lo han fusilado, más o menos. Más o menos. Pero que está muy, muy, muy bien esa colección. Además de calidad de plástico, de articulaciones, está muy bien. Digamos que la línea más, llamémoslo caricatura, ¿no? Sí, 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 sí. En el momento no hay nada anunciado tampoco. Justamente están comentando eso de las líneas y al final se lo han dicho, que es que hay que entrar en un equilibrio entre lo que sacas y lo que vendes. Y la cartera del coleccionista, es que es así. Lo que han abandonado totalmente son figuras de series de televisión de dibujos. O sea, no hay nada de Rebels, no hay de Rebels, de Clone Wars como colección propia, ni hay nada de la de Rebelión. No, Rebelión no, como esa. Resistance. La que tiene Disney. Resistance. Resistance. Sí, bueno, Resistance tampoco funciona muy bien, tampoco me extraña. No, es que no... No han tirado las colecciones, yo creo que no han tirado como se esperaba. En general, por lo que sea, por los tamaños o por. Sí. O por la manera de distribuirlo. Yo creo que es que en el segundo año ya estaba todo el mercado saturado. Sí. Había que dar con las ganas de una Ahsoka Tano con claro. El traje de mecánica. Exacto. Eso es lo que pensaba yo, que iba a salir una Ahsoka por todo lo que se ha hablado de la segunda temporada de Mandalorian. Y aprovechar, porque siempre que sale alguna película, esta gente no da puntada sin hilo. Yo recuerdo que cuando salió el episodio 7, venía en la wave Vader y Luke de Bespin y decía yo, ¿y esto por qué? No entiendo nada. Quiero decir, y luego está la famosa escena esa que se cortó en el episodio 7, ¿no? Donde Rey veía el combate. Tampoco me quiero meter mucho en eso, porque eso forma parte del guion en el que Rey era hija de Luke. No me voy a bajar de ese carro. Ya os digo yo que lo han cambiado sobre la marcha, pero vamos, como hay Dios. Yo siempre fui de la teoría del libro de arte del episodio 8, donde hablaban de las líneas corelianas del pantalón en homenaje a su padre. Yo ya te digo que con el episodio 7 no me bajaré nunca del barco. Además, la escena de Maz Kanata toda feliz entregándole el sable... Y cuando está hablando con Han y off the record, que no lo vemos, se supone que ya sabe Han y ella saben perfectamente quiénes son. No creo que estén de risas diciendo, oh, mira la nieta de Palpatine, qué guay, tío, cómo mola. Entonces ahí hay un cambio Hay un cambio de guión, sí. Están preguntando en el chat que hay ahora mismo abierto si están valorando crear una línea archive para las figuras de 3 3/4. Y más o menos el detalle es que no, que para eso está Pintas Collection y que lo que tengan que reempaquetar lo reempaquetarán ahí. Claro, pues si es lo que están haciendo. Claro. Si no me parece mal, además el blister de Pintas Collection es mucho más bonito, o sea que... Un Twin Pod con un Cloud Car Pilot, hace falta. Que ahora Pintas. Estamos... Claro, y estamos en 40 aniversario, pues más que nunca. Sí. Sí, hombre, no, de 40 aniversario el plato fuerte es el Speeder. Que si vamos, mira, esto es interesante. Además lo estaba yo pensando, que si vamos a ver dioramas en escala 6 pulgadas, como la choza de Yoda o la cámara de meditación de Vader. Mira, y lo están que han experimentado en el pasado con ello. Ajá. Como el trono del emperador. Nada, que de momento nada, que es una idea que tienen en mente, pero que no saben cuándo la van a hacer. Claro, y que para eso queda mucho más juego las 3 3/4. Pero sí, que pero si quieren saber cuáles serían los dioramas favoritos de los fans. Pues lo mismo que en 3 3/4, ¿no? Sí, siempre, si es que eso va a ser siempre, o sea, que quieres, que... un emperador con el trono, un Boba con el Han en carbonita, el Jabba con el trono. Yo quiero un Troy Fatto ahí con Nicto, tío. Porque eres un clásico en tu corazón. Yo es que no, soy pero fan de los guardias de Jabba también, ¿eh? Está muy bien, y al final lo que pasa que eso también, la línea de Black Series que son estáticas, que es con escenario, que está Luke, Vader...
hay una Rey también y sí. hay un Kylo. Eso está muy bien pensado. Lo que pasa, claro, que son figuras que son estáticas. No me acuerdo cómo se llama ahora la... ¿Cuál es la definición? Masterpiece, me parece que es. Black Series sí. Masterpiece. Esa colección está chula. Lo que pasa, claro, que... Además tienen luz. Sí, van probando, van sacando y según vean, pues mueven una cosa u otra. Pero bueno, lo que está claro es que esta gente está muy centrada en las 6 pulgadas, ¿eh? Que no digan que están preguntando a los fans qué quieren de 375, qué places y cosas así, porque tienes en internet cientos de listas de cosas que quedan por sacar, cosas para revisar y cosas que quieren los fans. No, hombre, sí, está claro, sacaron, oye, pero sacaron ya en ventas el Palacio de Java. Ya. Entonces, ya va. Pero es que al final es lo que decimos, es un equilibrio. Si los fans podemos querer muchas cosas, pero el día que nos saquen todo de golpe, flipamos, ¿eh? Ese día agárrate los machos. Nada, ahora les están preguntando pues eso, sobre sus figuras favoritas y demás. Ya os digo, chicos, al final el mundo cambia, está cambiando, lleva cambiando años y las 6 pulgadas van a dominar un tiempo largo. Entre que las 12 pulgadas, como sabe Alberto, se están poniendo también a unos precios que ya se empiezan a hacer cuesta arriba para mucha gente. Eso es. Y que hay que encontrar un término medio entre las 3 pulgadas, las 12 y que tenga calidad, se están poniendo todas las marcas la pila en las 6 pulgadas. Sí, desde luego el impacto en abarcar lo tenemos en todo lo que es NECA, que cubre una demanda brutal de películas, sobre todo ciencia ficción y terror. Entonces a eso le sumamos Star Wars, que también está cumpliendo la demanda, y luego todo lo que está haciendo NECA con licencias de los 80 lo está sacando en 6 pulgadas también. O sea que... Bueno, hay un montón. Ya ellos la han vuelto a las 6 pulgadas. El eso otro día es. Storm, que es una marca japonesa, anunció que había cogido los derechos de Comando G. Tremendo. Para hacer 6 pulgadas, cuidado con eso, que puede ser muy bonito, ¿eh? Es que además el nivel de esculpido de 6 pulgadas ha mejorado tanto que hay figuras que son preciosas. Yo recuerdo con Alberto estar viendo algún pack de los de Marvel, de los del universo cinematográfico, y las caras son espectaculares. Sí, bueno, espectaculares. El Verdugo me parece que es. Que sí, dices, y Gela. Sí, son brutales. O sea, es un nivel ya en figura de 6 pulgadas. Que madre mía, o sea, es casi ver al actor de delante. Entonces, con ese nivel que tienen, yo entiendo que se potencie esa escala. Claro, sí, no, es que es una escala que te da mucho nivel de detalles. Esto ya lo hablábamos hace mucho tiempo, lo decíamos también el otro día. Uh-huh. Y al final es que convence porque mucha gente ya no queremos las figuras para jugar, queremos para que luzcan. Claro. Yo os digo una cosa, el pintado no... Por el tipo de producción que es, yo creo que no va a llegar a corto plazo o a lo mejor no lo sé nunca al acabado de pintado de Hot Toys, pero yo os digo que el esculpido está a la altura, ¿eh? Sí, no, sí, el esculpido está muy bien, hombre, también es que el nivel de Hot Toys es muy muy alto y los claro, años que llevan desarrollándolo. Eso es que Hot Toys es sobre todo el esculpido, pero sobre todo es el pintado es espectacular. Es la pintura, eso es. Pero con José vimos cómo ha mejorado Marvel Legends, que es 6 pulgadas también de Hasbro, y agüita, ¿eh? Sí, hombre, es que de las Marvel Legends antes de Marvel Universe a las que han venido después, la calidad es muy, muy diferente. Claro, estamos hablando del Real Scan y eso es cosa seria. Claro. Es que al final... Dime, Topo. No, que quería resaltar también... el curso que están llevando algunas empresas con las líneas de 10 pulgadas, que son un poquito más pequeñas, muy reeditan mucho Mezco, y luego las figuras estas que han sacado de Frankenstein, de las que van a sacar de Tiburón, que han sacado de Star Trek. Que son un término medio entre las 6 pulgadas y las 12. Sí, al final hay que mantenerse ahí. Sí. Que más accesible y además con ropa. Sí, Mezco tiene una línea de 6 pulgadas también, con ropa, que es una barbaridad. Que son las 1-12. Que ojo con ellas.
Sí, no, no, son brutales, ¿ves? Pero ya volvemos a lo mismo, al tener que meter la tela, al tener que meter más cosas, ya el precio es muy diferente a El una triple. figura de 25 o 30 pavos. Pues básicamente el triple. Claro, porque una 1.12 de Mezco son 80, 90, 100. Más o menos, sí, sobre el Por precio. ahí andan, tío. Entonces, al final, ahí la guerra va a estar entre si quieres más calidad o quieres más cantidad a menos precio. Y ya te digo que si tú estás acostumbrado, hay mucha gente que no le gusta la ropa de tela en una escala tan pequeña, porque no es igual que en un Hot Toys. Claro, Evidentemente. es que depende, tío. Mientras que sea un buen ajustado, pues no hay problema. Pero ya una cazadora, una gabardina o algo, pues puede cantar más. Bueno, estamos acostumbrados de todas maneras nosotros a haber visto hasta las tres cuartos de Star Wars vintage con tela de pequeños, si no nos descuadra. O sea, cuando está bien colocada la ropa en una figura, a mí no me importa. Sí, hombre, esa era una guerra que teníamos todos en su día, ¿no? Si preferíamos las capas de plástico, preferíamos las capas de tela. Yo siempre dije que prefería la tela, aunque cayera un poco peor por el Sí, sí, tema sí. vintage. Yo el Guardia Imperial, que es posiblemente mi figura preferida, Total. la mejor versión que hay, vamos, creo que difícilmente se ha superado la vintage, ¿no? Con cómo lleva la tela. O sea, luego Sí. me ha gustado la que sacaron en Vintage Collection otra vez, con que volvía a llevar tela, pero la primera figura es espectacular. Sí, no, no, la primera a mí me gusta un montón desde pequeñito, ¿eh? Con la Sí, 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 pica, sí, la sí. tela. Es que al final es complicado ese equilibrio, pero es que de todas maneras, y esto hablaremos largo y tendido cuando hablemos de Star Wars, que Alberto, estás invitado, por supuesto. Gracias. A mí me parece el sumum de esa manera de hacer figuras la colección del Retorno del Jedi. Sí, es tremenda. Me parece tremenda, y esto lo hemos hablado también muchas veces. El tema de Leia Bush o Lando Skywalker o Han con la gabardina o lo que dices tú, el guardia del emperador, tío, que Sí, ves el sí. guardia del emperador y luego nunca entenderé por qué el emperador es un palote. Claro, Leia Punch, yo estaba pensando precisamente eso. Si os imagináis una escultura de Guardia Imperial como el Dignatario Imperial, con las dos piernas, o como el Emperador. Claro. Es que son cosas que no nos explicamos. Bueno, el directo ya ha terminado. Ha sido una orilla que yo creo que no ha estado mal. Pero ya os digo, vamos a hacer un poco de reflexiones. A mí me ha dejado un poco ni frío ni calor. Me esperaba un poco algo más novedoso y al final lo que hemos visto es casi todo refritos o cosas que ya están en mercado o pre-order, aunque están muy bien hechos. Yo, como punto negativo, el casco de Boba blanco. Sí, Me negativo porque parece porque me parece pocas ganas de trabajar y poca pero imaginación. tienes un rendimiento económico maravilloso. Sí, hombre, eso está claro, tío. Sí, lo sé, Entonces, lo sé. Pero, hombre, para esa baza lo puedes presentar sin tanto bombo. claro. Yo Con creo que bueno. bombo el primero. El primero lo presentaron con mucho bombo en la Comic Con. Y dices, vale, pues es verdad. Se entra en Lucasfilm, has escaneado el casco. No como los zarpas de Master Replica, que escanearon uno que no era. Y lo vas a sacar con las modificaciones que tienes que hacer para que quede bonito y no sea una cosa fea, abollada y asimétrica. Y lo vas a vender. Perfecto. Y ahora sacas este, que es lo mismo, pero que le has tapado el bollo. Tío, o sea, cúrratelo un poco más. Sácame otro casco, por lo que decía Alberto, un TIE Pilot. Por ejemplo, o no sé qué otro personaje puede haber con casco que pueda gustar a la gente. Pues mira, te diría O que hay un casco, una AT-AT Driver. el Scout Claro, unas Trooper, Imperio. también, Claro. correcto. Claro. Ese es Esos tres correctos. Y es si el quieres tema. cambiar y dar un golpe de efecto, podría sacar incluso el casco de los soldados rebeldes de Endor, que es una pasada. Claro. Hay Sí. mil cosas. Por eso volvemos a lo de siempre. Hay mil cosas que sacar. Y yo por eso me he quedado un poco así menos ilusionado de lo que esperaba. Pero bueno, al final volvemos a lo mismo. Me parece un acierto el Han Solo en carbonita, suelto, para el que lo quiera, porque se vendían customs y demás, pero bueno, sabemos que hay gente muy purista de las marcas. Y me parece un acierto, además en el blister, que mola, un blister de Imperio Contraataca siempre está bien. Y el pack de Zukus y de Furlum, pues bueno, para completistas.
Por el resto, he echado de menos, pues eso, una Leia de Bespin Exacto. o ese tipo de cosas. Me parece un acierto también el Stormtrooper, pero no deja de ser un personaje que ya hemos visto en la colección. Claro, yo hubiera disfrutado más, te lo digo en serio, con un Bespin Security Guard, Por ejemplo. o Black o White, un Lobot. Mira, hubiera estado o un Knock O un Out. Es que yo creo que esa es la esencia. Esas figuras son muy, muy necesarias. Entiendo que el repackaging en la situación en la que estamos puede haber sido una opción más interesante para Hasbro, y también es una opción que bueno, pues es interesante para el cliente que se engancha ahora, ¿no? Pero yo de todo a lo mejor me quedaría con el look de Dagobah con Yoda. sí, ves muy bonita, esa sí es muy bonita y es de lo poco nuevo que hemos visto, porque después eso, la de Child ya lo teníamos muy visto. Eso es. Pero sí, el look es muy bonito, se venía también, vamos, estaba ya claro que salía por ser un fan choice. Pero ese tipo de figuras deluxe o más amplias con más accesorios, yo creo que siempre nos gustan a todos. Sí. Entonces es Yo una figura que va a venderse como churros, estoy seguro. me quedo con la sensación de que es un aperitivo y que posiblemente el próximo día veamos las novedades de verdad. Porque todo lo que han enseñado, o casi todo, lo habíamos visto, pero creo que hace falta producto. O sea, para completar waves completas de figuras, nos tienen que enseñar cosas. De 3 cuartos nos tienen que enseñar cosas, porque mínimo sacarán de aquí a que termine el año otras dos waves, y estamos hablando de 8 o 9 figuras mínimo. Sí. Entonces, no lo Yo sé. creo que a lo mejor también les ha pillado un poco al traspiés el anuncio. No, aunque ellos lo habrán sabido con tiempo, pero desde que empiezan a preparar este directo hasta que se confirma lo del lunes, a lo mejor ellos tenían planeado algo más fuerte para este directo y lo han movido al lunes. Por Posiblemente. temas de contrato, vete a saber, ¿no? Que esto es lo de siempre, que ellos no se habrán enterado a la vez que nos enteramos nosotros. Claro, claro. claro. Hombre, Pero es no les ha obvio. dado tiempo de maniobra. Sí, yo creo que es obvio que el plato fuerte irá el día 4. Eso seguro. Si A no, ver entonces qué sí que será enseñan. una decepción gorda. Sí, hombre, que al final la gente es lo que decimos siempre, ¿no? Que esto también es parte de nuestra ilusión. Que tú puedes tener un mal día, llegas a casa, ves una figura que te gusta y te vienes arriba. O la ves en el móvil o te la manda un colega por WhatsApp y ya te alegra pues un poco más el día, ¿no? Que era tan asqueroso. Pero habrá que verlo, habrá que ver el día 4, que es todo lo que tienen preparado. Espero que no sea un casco de Boba Fett en color azul, porque me Va a ser deprimiría el de mucho. Sabine. Pues mira, hubiera sido un Y casco muy bonito. molaría. Hubiera sido un casco muy bonito para sacarlo, el de Sabine. La Sí. verdad es que sí. Es que lo que Pero es. bueno, Que lo... al Tengo, yo, final yo son cosas tengo, de tengo la política empresarial, sensación. está claro. Nada, vamos a ver una cabeza de un NAU seguro porque tiene varios usos. Entonces, coincide Imperio y coincide Mandaloriano. Yo creo que eso lo vamos a ver. Esperemos, esperemos que sí, tío. Ya te digo, en vehículos vamos cubiertos con ese maravilloso speeder, pero por el resto todavía hay muchas cosas que podrían haber. ¿Sabéis lo que hubiera sido la bomba? Así entrando en divagaciones, la torreta de Hoth Ahí para hay el un Rebel playset muy Soldier. mítico. Hay un Sí. playset muy mítico ahí. Ahí hubiera Sí. sido muy, muy mítico, ¿no? Y tirando un poquito de nostalgia, que también sabemos que vende. Pero bueno, aún así está bien ver que siguen en marcha, que siguen sacando cosas. Y ver qué nos van enseñando. Por lo menos, oye, no hemos tenido que esperar meses hasta enterarnos. Más o menos, una vez al mes, nos van a tener informados de todas las novedades, que no son pocas. No sé si vosotros queréis añadir algo más. Pues por mi parte no, me quedo con ganas de que sea ya día 5 y empecemos a ver más cositas. A ver más Pero cositas. Sí, si es que sí. esto cada día es una fiesta. Sí. Bueno, yo sí, por añadir, que creo que los 3 cuartos van un poco por delante debido a lo que fue la Ketana, la barcaza, y por eso han Sí. salido tantísimas cosas del retorno. Porque no te cuadra que hubieran salido tantas cosas en Vintage Collection del retorno, ¿no? Han salido bastantes. Y claro, uno pensaría que a lo mejor habían dejado un poco de lado el Imperio, pero claro, ahora se ha juntado al Imperio y ahora ha tenido que cambiar el pie otra vez y volver a hacer cosas del Imperio también entre 3 cuartos.
Yo esperaba que esperaba alguna sorpresa tipo playset para 3-3 cuartos, la verdad. Hubiera estado muy bonito. Una cámara de meditación. Eso es. Yo sigo pensando que el tanque Bacta, además he visto gente por internet que vende cajas repro del tanque Bacta y son una barbaridad, en estilo vintage. No Claro, sé si le no, podéis echar un ojo. es que es un playset muy bonito. Y Correcto. además tampoco es grande, ¿eh? O sea que no es una cosa descabellada. Pero sí, eso, pues un tanque de Bacta o un trozo de la base Eco. Claro, y si te quieres venir arriba con el tanque Bacta, pues le puedes meter ahí un 21B Medical Droid. O un Y FX7, sí. o los dos, y ya te queda una cosa escandalosa. Sí. Además con la calidad de Vintage Collection, ¿sabes? Que el 21B sería otra historieta. Ahí está. Y el FX7, aunque quieren que reaprovechen el de Power of the Jedi, que ya es una buena figura en sí. Muy Sí. buena. Y ya está. Tampoco es una figura que tiene que ofrecer mucho más que lo que ofrece, la verdad. Poco más puedes articular ahí que el que salió en Que el los anterior. brazos, por Claro, eso. entonces, y eso ya hicieron que todos los brazos se pudieran mover, o sea que esa figura es poco mejorable. Pero vamos, ya os digo, yo les he visto con poco riesgo. O sea, muy amparados en que sabes que en el cartón clásico lo vas a vender. O sea, porque es muy difícil tener el Boba Fett, hacerte con las 12, con las dos Wave de 40 aniversario de Imperio Contraataca y no querer el pack de Zookus y Furlong. Y más con el Exacto. detalle de los nombres y tal, ¿no? Sí, Y los y el cambios pin. justos para que parezcan más las figuras vintage. Claro, es el pintado de Kenner, básicamente. Sí. Claro. Bueno, Yo. van sobre seguros. Son tiempos difíciles también, eso. Sí, hombre, no, no, oye, no se les puede achacar, ¿eh? No se está portando mal Hasbro en los últimos años. Están un poco cortos de lanzamientos de novedades, pero porque ¿qué es eso? Hay que apostar sobre seguro. Es que lo que hablábamos también. Si te sacaran en toda la Wave un heladero, pues sabes que en toda la Exacto. Wave, la tienda o el centro comercial o quien sea, se va a comer 50, 60 figuras de un modelo. Sí. No puede ser. No puede ser. El heladero, tío. Qué crack. Claro, ¿eh? Es un Pues está fenómeno. carísima, que lo sepáis. Ya, Sí, pero pero por culpa ya, del Mandalorian. por culpa de Mandaloriano, tío. Pero tú dime si no ha habido heladeros para aburrir por todos los lados hasta hace un año y medio. Pues sí. Claro, es que Yo. No estaba, creo que ahora no está David con nosotros, pero yo sé que él daría lo que fuera por un pack de las gemelas de la cantina. sí, Sé que hombre. algún día ocurrirá. Algún día. Algún día, eso no lo deben. Eso no lo deben. Nos lo deben. Sí, sí, Algún sí, día sí. saldrá, tío, si salió la gorda del Palacio de Java. Bueno, yo La bailarina. creo que fue David el que me dijo que, o José Manuel, que una de las actrices no quería, o no sé qué, o no había dado los derechos, o alguna movida rara había ahí. No sé exactamente, y por eso no salieron, pero bueno, no sé de Vete a dónde sacó saber. esa información. Pero vamos, son absolutamente necesarias. Sí. Sí. Bueno, y hasta aquí ha llegado este directo de Hasbro en cuarentena. Y poco más ya que añadir a lo que hemos hablado, chicos. No sé si queréis decir algo a los oyentes. Bueno. Pues deciros que ha sido un poco un aperitivo un poco parco, porque ha habido mucho reempaquetado de cosas. Me quedo personalmente con el look de Dagobah, que me ha parecido lo más interesante, y luego seguido del Han Solo en carbonita. Ha habido cosas que me han parecido realmente un poco, en fin, como el casco del diseño de McGuire de Boba Fett, pero bueno. Poco más. Esperamos el plato fuerte el día 4. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Alberto, por apuntarte a esta locura. José. Bueno, pues yo igual. Me quedo un poquito con ganas de más, muchas ganas de más. Esperemos que el día 5 tengamos novedades. De lo que hemos visto, pues bueno, me gusta mucho el pack de los dos cazarrecompensas con los nombres cambiados, que es algo que siempre me ha gustado mucho y es un detallito que me ha encantado. Y bueno, esperemos que tengamos más novedades, que yo creo que sí, porque por lógica nos faltan cosas. Entonces, bueno, en breve lo veremos. Habrá que estar Así que nada, muchas atentos gracias a los que. al lunes. Sí. Gracias a los que nos escuchan y nada, a ver qué tal el lunes. Bien, seguro. Bueno, tenemos que disculpar a David.
que se ha tenido que marchar a última hora, así que desde aquí le mandamos también un saludo y nos ha pedido que os mostrásemos sus disculpas. Y nada más, chicos, hasta aquí hemos llegado en este podcast Sneak Preview. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, nos podéis seguir en Twitter, PolyplasticPOD, en Instagram, Poliplasticómanos. Y si nos queréis mandar un audio o simplemente contarnos alguna cosilla de la que os apetezca que hablemos, pues nos podéis escribir un correo a poliplasticómanos@gmail.com. Nos escuchamos en breve.